El otro día, algo terrible le pasó a Sofía. O al menos, eso pensó ella. Ese día, estuvo todo el día jugando con su bicicleta. Sin embargo, al terminar de jugar, no la quiso guardar donde corresponde. El papá y la mamá de Sofía insistieron en que debe guardar los juguetes después de usarlos. Pero Sofía se sentía muy cansada como para hacerlo. Esa noche, el gato Mimoso y el perro Barleto tuvieron su propia aventura, botando y golpeando fuertemente la bicicleta de Sofía, al punto que quedó totalmente desarmada. Al día siguiente, Sofía se levantó, se vistió, tomó su desayuno y salió a jugar. En ese momento, observó su bicicleta desarmada en el piso. Esto la puso muy triste, ya que quería usarla para pasear. Los papás de Sofía le explicaron que muchas cosas que se desarman pueden volver a armarse. Sofía se calmó, recordando los maravillosos momentos que disfrutó con su bicicleta, y comenzó a observar las partes que la formaban. Sus papás le recordaron: muchas cosas se forman de pequeñas partes. Sus papás fueron a buscar las herramientas para repararla. Una vez unido el cuerpo, el manubrio y el sillín, Sofía observó que le faltaba lo más importante: ¡las ruedas! ¡Sin las ruedas no puedo mover mi bicicleta!, dijo Sofía. Los papás de Sofía pusieron las ruedas en su lugar, una adelante, otra atrás y dos rueditas pequeñas acompañándola para darle equilibrio. Una vez terminado, Sofía rápidamente se subió a su bicicleta. Pero algo inesperado sucedió. ¡La bicicleta no avanzaba! ¿Cómo es posible? Si tengo las ruedas, el manubrio y el asiento, exclamó Sofía. Te faltan los pedales, comentó la mamá. Sin pedales no podrás avanzar, a menos que te empujemos. Ah, tienes razón, respondió Sofía. Una vez con los pedales, Sofía comenzó a pedalear fuertemente. Grande fue su sorpresa cuando notó que seguía sin avanzar. Logramos armar gran parte de tu bicicleta, pero nos falta lo más importante. Sofía, muy acongojada, exclamó: puedo mover el manubrio, puedo mover los pedales, pero esto ya se volvió una adivinanza. ¿Qué falta para que pueda avanzar? Y en ese momento, Sofía puso atención a sus pies. Sus papás le contaron que ella es quien controla el movimiento de la bicicleta a través de sus manos y sus piernas, y que eso hace a su bicicleta una máquina. Y esta máquina, llamada bicicleta, funciona con pequeñas partes. Una muy importante está justo detrás de sus pies. La bicicleta es algo espectacular, te lleva lejos, casi al espacio sideral para usarla. Sus piezas debes conocer, te las presento, extraños nombres suelen ser. Esos son los engranajes, piñones, platos que se mueven con tus pies. Y también son los pedales, biela y cadena y otros que tú puedes ver. Sofía dijo: nunca había mirado lo que había detrás de mis pies. Las bicicletas necesitan de estas piezas. Tú presionas los pedales, mueves los mecanismos y a través de la cadena haces que se muevan las ruedas. Sofía miraba asombrada cómo su papá movía el pedal y se movían los engranajes. ¿Qué cosas más raras tienen las bicicletas?, dijo entre risas. Y los papás de Sofía rieron con ella, porque lograron que entendiera que muchas partes forman un todo y que armar una máquina o una bicicleta puede ser muy divertido.